Con una multitudinaria caminata liderada por tres de los cuatro aspirantes a la alcaldía del municipio de Sertegui, se dio inicio a la gran alianza por el cambio, el progreso y la reconstrucción del tejido social de este municipio. Así lo afirmó el excandidato Edward Moreno, quien declinó su aspiración a la alcaldía para sumarse al equipo del triunfo liderado por Yolicet Palacios Mena. Con todo esto que hoy hemos vivido y con los que hoy le hemos dado a conocer al pueblo sertegueño, vamos a alcanzar grandes cosas. El doctor Yolicet me parece una persona muy inteligente, una persona sagaz, una persona con todas las actitudes y virtudes para enrutar el municipio de Sertegui y para alcanzar cosas bellas en el municipio. La verdad que no fue fácil decir de un día para otro voy a desistir, voy a bajar los brazos, pero hoy creo que los brazos no los bajé, ni mi equipo. Creo que sencillamente los corrimos a sostener el proyecto del doctor Yolicet. Y sé que todos juntos somos muchísimo más que la otra campaña. Así que trabajemos cogidos de la mano, porque sé que con esta alianza alcanzaremos mejores cosas de las que hoy hay. Por su parte, el doctor Martín Tello Inestrosa, quien fue el primero en decir sí a esta gran alianza, aspira a que esta unidad tan anhelada por la comunidad sertegueña sea el inicio de un Sertegui reconciliado y enrutado por la línea del desarrollo. Sertegui necesita mejorar su calidad de vida y miró que la calidad de vida de Sertegui se consigue con la unidad. Y la unidad se llama Eduardo Antonio Moreno Mosquera, sus familiares, sus amigos, sus simpatizantes, y la unidad de Marín Enrique Tello Inestrosa se llama sus familiares, sus amigos y simpatizantes. En aras de ello, logramos aconcertar y que esa unidad esté en cabeza del doctor Yolicet Palacios Mena. Yolicet Palacios Mena, como líder de esta gran alianza, Sertegui en las mejores manos como prioridad de todo, se construye diciendo y haciendo, asegura tener las puertas abiertas para que quien, al igual que él, aspira al primer cargo del municipio de Sertegui, se sume a este proyecto político en aras de llevar bienestar, paz, progreso y oportunidades para el pueblo sertegueño. Consideramos que esta es una alianza de puertas abiertas. Aquí en su momento iniciamos cuatro candidatos, hoy tres estamos en un bloque y las puertas siguen abiertas a construir esa gran coalición, esa gran unidad, esa gran reconciliación del pueblo sertegueño. Y si mañana me invitan a una reunión para que esto siga creciendo y con la participación activa de todos los líderes políticos de Sertegui, estamos totalmente dispuestos porque el Sertegui que soñamos lo construimos entre todos. Andrés Pinillo Espavón, CNC Noticias.